Cierre sus ojitos y dele gracias a Dios por la vida que nos ha dado, por sus favores, por sus misericordias. Papito lindo, te damos gracias en este momento. Te bendecimos, te adoramos. Sabemos, Señor, que la alabanza ha llegado a tu presencia. Sabemos, Señor, que tu domicilio es en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, papito lindo. Háblanos, quita todo obstáculo mental en el corazón, en donde sea, Señor mi Dios, para que retengamos la palabra, la doctrina, la parte donde tenemos que poner algunos fundamentos, Señor mi Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la Biblia, primero a los Corintios capítulo 11. Quiero que ponga mucha atención y nos siga en esta lectura. Primera a los Corintios 11. Hoy vamos al final a responder cinco preguntas. La primera es: ¿es bíblico que la mujer use velo de tela en su cabeza al orar o profetizar? Dos: ¿qué significa de acuerdo a la Biblia el término cubierta la cabeza? Tres: ¿la señal de autoridad es un velo de tela en la cabeza de la mujer? 4, el trasfondo histórico, y 5, ¿cuál es la posición del apóstol Pablo con respecto a esto? Primero a los Corintios 11, lea conmigo el verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todos se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se los entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco fue creado el varón por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse. Le voy a pedir a los muchachos de las pantallas, se pueden poner en la nueva versión internacional, primera a los Corintios 11:3, primera a los Corintios 11:3 en la nueva versión internacional, gloria a Dios. Muy bien, pongan mucha atención. Decidí dar esta enseñanza en día domingo porque es el día que está más concurrido nuestro auditorio. Hoy vamos a hablar acerca del velo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con el uso del velo? Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la doctrina y el fundamento es puesto por profetas y por apóstoles. Efesios 2:2, esto quiere decir que hay fundamentos que los apóstoles pusieron, los apóstoles primarios de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como pastores, como líderes de la iglesia, necesitamos tomar esos fundamentos. Y dentro de la palabra de Dios hay, escuche bien esto y aprenda, hay doctrina fundamental y doctrina no fundamental. Por ejemplo, la doctrina fundamental, algo muy fuerte en la doctrina fundamental es el nacimiento virginal de Cristo. La iglesia cristiana cree que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. El que no reconozca esto no tiene nada que ver con nosotros y no tiene nada que ver con la salvación. Otra doctrina fundamental es la resurrección de Cristo, la salvación por fe, el infierno, el cielo, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la santidad.
Todo eso es doctrina fundamental, incluso en las alianzas de pastores que se hacen en cada ciudad, tenemos que estar de acuerdo en esto, en doctrina fundamental, que el bautismo en agua es el nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo eso es doctrina primaria, es doctrina de vital importancia, pero hay doctrina que pasa a segundo término en cuanto a lo que es, por ejemplo, el atavío de las mujeres. Hay pastores que dicen, la mujer no debe usar pantalón, y citan Deuteronomio 22:5, donde dice que abominación es al hombre vestir ropa de mujer y a la mujer vestir ropa de hombre. Sin embargo, ahí habla de autoridad, de que hay mujeres que quieren tomar la autoridad del hombre y hay hombres que quieren tomar la autoridad de la mujer. Ahora, nos damos cuenta que ninguno de los hombres que estamos aquí, ¿cuántos hombres sabemos? Ninguno de los hombres que estamos aquí se pondría un pantalón rosado, rosado así fosforescente, ¿verdad? Es más, si usted se da cuenta, el pantalón del hombre tiene el cierre enfrente y el de la mujer aquí atrás. ¿Sí se han dado cuenta? Para que ahí cierre y ajuste. Entonces nosotros cuando vamos a una tienda departamental o vamos a un centro comercial, hay departamentos de ropa de hombre y encontramos pantalón de mujer y pantalón de hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces entendimos que en los tiempos bíblicos había túnica para hombre y túnica para mujer, porque todo mundo usaba túnica. ¿Ya se dio cuenta de eso? Entonces en aquel tiempo había la túnica de hombre y la túnica de la mujer, y por los colores y diseños se distinguía cuál era de hombre y cuál era de mujer. Actualmente, en cuanto al pantalón, en nuestra cultura pasa lo mismo. Hay pantalón de mujer y hay pantalón de hombre. Lo que sí se recomienda, que si la mujer usa pantalón, sea decentemente y con orden. ¿Y las mujeres de Dios dicen? Muy bien. Entonces, sí está claro, ¿verdad? De igual manera, nosotros no usamos, los hombres aquí en México, faldas. Sin embargo, en Escocia los hombres usan faldas. Si usted se va por tierra a Guatemala, saliendo por la Mesilla, va a pasar un pueblo que se llama Nahualá. Y en Nahualá, Guatemala, los hombres usan su faldita. En Chenaló usan un tipo de bermuda y una faldita. Bueno, pero es la cultura de ellos, eso es de hombre. Pero nosotros no nos pondríamos una falda porque somos bien mexicanotes, ¿verdad? Entonces entra la cuestión cultural, pero sí se distingue, hermanos, cuál es la ropa de mujer y cuál es la ropa de hombre. La blusa es para la mujer, la camisa es para el hombre. Otros pastores dicen, ay, es que esos que están a la moda. Y yo les digo, es que también nosotros estamos a la moda. El usar el saco y la corbata es una moda. Si usted se regresa a los años 50, me gustaba mucho cómo vestían las mujeres, unos vestidos largos, muy bonitos, y con un sombrerito. Y los varones con tirantes, con pliegues, una moda muy bonita. Entonces, usar la corbata y el saco también está de moda, la playera que usted trae es de moda. Aquí hasta el más anticuado está a la moda. ¿A qué moda? Pues alguna moda, pero está de moda. Entonces, concluimos que hay modas buenas y hay modas malas. Hay modas que son deshonestas. Por ejemplo, los muchachos, ahorita no muy se ha visto, pero salió una moda que los muchachos usaban el pantalón de mezclilla, los jeans, hasta por acá, por las pompas. ¿Sí se dieron cuenta? Dicen en mi tierra, calzón cayendo. Y ahí iban así como que aquí eran bien cortitos y aquí eran bien largos, pero era por el pantalón. Entonces esa es una mala moda, porque se sabe que en algunas cárceles en la antigüedad, cuando un preso andaba con los pantalones hasta acá por las pompas, era señal de que estaba disponible sexualmente para otros presos. Entonces, cuando usted quiera vestirse a una moda, por lo menos que sea una moda decente, una moda que pues sea honesto, ¿verdad? No sé, hay modas buenas, hay modas malas, igual hay ropa de hombre y ropa de mujer. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Ahora, en cuanto al velo, el velo tiene un trasfondo histórico y se ha hecho una gran controversia, porque el apóstol Pablo tocó el tema del velo en 1 Corintios capítulo 11. Y pareciera ser que en los primeros versículos él nos está diciendo que la mujer debe ponerse una tela sobre su cabeza, pero la conclusión es otra. Algunos dicen, bueno,
Si usted cree que nada más era para los corintios, entonces no se va usted con Cristo, porque también ahí le habla de la venida de Cristo. No, hay cosas que son universales, pero hay cosas que son para el lugar donde se escribió la epístola o para la persona. Por ejemplo, estaba viendo que la epístola que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, usted va a encontrar en la Biblia la epístola o carta a Filemón, nada más es de un capítulo, una sola página, y el apóstol le está hablando a Filemón y le está hablando con respecto a las leyes, con respecto a un esclavo que se le había escapado a Filemón, y este esclavo se llamaba Onésimo, y por ahí se huye y no sé qué otra atrocidad hace, lo meten a la cárcel a Onésimo, y allá en la cárcel se encuentra con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un caso específico. Dentro de las epístolas hay puntos que se van a tomar. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, como bien dijo, le habla a la iglesia de Colosas, uno de sus poetas bien dijo que los colosenses son bestias malas, glotones, etcétera. Bueno, le estaba hablando algo cultural a esa persona, sí. Ahora, nosotros entendemos lo siguiente: 1 Corintios 11:3, en este lenguaje un poco más sencillo. Mire, está hablando el apóstol Pablo: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre. ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Sí? Mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. ¿Se da cuenta del orden de Dios? Dios por encima de todos, Dios por encima de Cristo, Cristo por encima de nosotros. Nosotros los varones como cabeza de la mujer, y el papá y la mamá como cabeza de la familia, gloria al Señor. Esto es muy importante, y por favor, mujeres, aprendan, porque también hay hombres que son machistas, que dicen: oh, si quieres que yo te deje ir a tu iglesia, primero ve y cómprame los cigarros, cómprame las cervezas, cómprame el licor, porque la Biblia dice que te tienes que sujetar a mí. Ahí es incorrecto. Miren el orden: Cristo se sujeta al Padre, nosotros como iglesia nos sujetamos a Cristo. Si tu marido será muy machote y lo que tú quieras, pero si tu marido no se sujeta a Cristo, tú no tienes por qué sujetarte a él. ¿Tienen un respiro ahí las mujeres? Decir: ah, qué bueno. Yo conocí a una hermana, su esposo era un militar hace muchos años, y le decía: si quieres ir a tu iglesia, ve a comprarme, ya sabes dónde venden la marihuana y mi caguamita, mi cerveza. Y sí, decía la hermana, es que hay que sujetarse. Gracias a Dios, tiempo después este hombre fue libre y se entregó a nuestro Señor Jesucristo. Pero si el hombre te manda a adorar a un Dios falso y te evita que busques a Dios, tú no tienes por qué obedecerlo. La condición es esta: tiene que estar sujeto a Cristo. Si yo como pastor no me sujeto a Cristo, usted no tiene por qué sujetarse a mí. Pero si yo estoy sujeto a Cristo, ¡ay de usted si se rebela! ¿Sí me explico? Porque tenemos que estar sujetos. Pero si el hombre no está sujeto a Cristo, la mujer no tiene por qué sujetarse a él. No se va a sujetar a Satanás. Verso 4: todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, en la otra versión dice afrenta su cabeza, aquí es más claro, dice deshonra al que es su cabeza. Es decir, si yo tomo un velo y me pongo a orar o a profetizar con ese velo, deshonro a Dios. De igual manera, aquí vamos a ver más adelante que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Por eso los hijos de Dios andamos con nuestro cabellito corto. Fíjense que los músicos son bien tentados, porque en el mundo los músicos, no sé de dónde sacan esa onda de se deja crecer el cabello y se ponen una colita aquí. Dije yo, de por sí que son guapos esto, y con este más guapos se ven todavía. Ahí andan con una zuliguita aquí, una colita. No, el hombre debe ser bien hombre. A mí me crece muy rápido el cabello. Tengo máximo 3 semanas y ya me están pasando tijera. De ahí son 2 semanas y me lo corto así tipo militar, lo más corto posible. A veces le digo, pásenme el 2. Pero si vas a ver el pelón, no importa. A mí me crece rapidísimo. Tengo cabellos hasta para aventar para arriba, porque me siento incómodo. Para empezar me empieza a salir caspa y eso no es bueno.
Entonces al hombre le es deshonroso cubrirse para profetizar o para orar. El hombre no debe tener el cabello largo, lo debe tener corto. Gracias, aquí todos los hijos de Dios, gracias a Dios, están con su cabello corto. Ya es asunto suyo, no se preocupe, porque ya ve que está de moda bien bajito aquí y aquí, y aquí se lo dejan hasta con una partidura de Benito Juárez. Digo, si supieran que el Tata Benito Juárez ya había sacado esa moda. Y se cumple lo que dice la Biblia en Eclesiastés: lo que es, ya fue, y lo que va a ser, ya ha sido, y que no hay nada nuevo debajo del cielo. Por eso algunos sacan unos memes, dicen, le sacan los chavos que se rasuran mucho acá, acá, y se dejan aquí una a propósito con la maquinita, miren, dicen, cuando tienes un corte a la moda, pero tus facciones prehispánicas no se han perdido todavía, ¿verdad? Pero eso es cuestión de gustos, ¿sí? Ya usted se quiere, si usted se quiere hacer un peinado, no sé, o peinarse, pintarse de negro, de blanco, ya es bronca suya. Pero el hombre debe tener el cabello corto, y los varones de Dios dicen amén. Porque de pronto, si la mujer tiene el cabello largo y el hombre el cabello largo también, y van de la mano, dicen, miren, Sodoma y Gomorra, dos mujeres lesbianotas. Y cuando uno se da cuenta, no, uno es mujer, una es mujer y el otro es hombre, pero es un lacandón, pues lleva su cabello hasta acá. Los lacandones así lo usan hasta acá, y uno que otro que se cree lacandón lo usa igual. Pero bíblicamente el hombre no debe cubrirse la cabeza, es decir, su cabello debe ser corto. Verso 5. Vamos a ver qué dice el verso 5. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si se hubiera rasurado. Verso 6. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el cabello corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. Esta palabra rasurada también se encuentra como rapada. Corinto, que fue la iglesia a la cual el apóstol Pablo se está dirigiendo, Corinto era una ciudad grande, cosmopolita, mucho movimiento. Había tráfico de esclavas, de drogas, tal vez alguien diga, pero no había coca, no había, no, pero había opio y habían otras drogas que tal vez ni conocemos. Había tráfico de prostitutas, de esclavos, de esclavas, de animales exóticos. Entonces, en ese lugar se movía mucho dinero. En ese lugar, pues obviamente había muchas culturas. Dentro de ellos había en esas culturas había un templo dedicado a una diosa. Era obviamente un templo pagano. Y los varones de Corinto tenían que llegar a ese templo, y adentro del templo habían 1,000 prostitutas sagradas, sagradas entre comillas. Parte del culto que estos hombres le daban a esa diosa era que tenían que tener relaciones sexuales con alguna de las prostitutas. Había 1,000 para escoger. Entonces, una señal en Corinto de que una mujer era prostituta es que tenía la cabeza rapada, el cabello muy corto o rapado. Decían, bueno, esa es prostituta. O se le castigaba a una mujer que era adúltera, se le rapaba también el cabello. Entonces la iglesia de los corintios entendió muy, muy bien esto, porque el apóstol Pablo le dice, si no te cubre la cabeza, mejor rápate. Y él dice, no, ¿cómo voy a rapar? No soy prostituta ni soy adúltera. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí parece ser que el apóstol Pablo está hablando de ponerse un velo de tela sobre la cabeza de la mujer, ¿sí? Entonces dice, si no te cubres, entonces rápate. Pero el verso 7, a ver qué dice. Dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Verso 8. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Mire qué controversia. Verso 9. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Aquí abro un paréntesis. A mi modo de pensar, como pastor, teólogo, pero también como hombre, la creación más maravillosa de Dios son las mujeres.
No sé qué haríamos sin una esposa. No sé qué haríamos. En la iglesia la adornan las mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los que son bien hombres digan amén. Porque algunos se quedaron así. ¿Será? Pero es que Pancho es guapo. No, no, no. No, 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 no. Señor, reprenda todo espíritu de sodomía. La creación más maravillosa de Dios fue la mujer. Después del hombre, por supuesto. Porque ahí dice pues que la mujer fue tomada de la costilla del hombre. Pero actualmente el hombre no nace sino es a través de la mujer. Qué paradójico, ¿verdad? Qué tremendo. Y aquí dice que la mujer fue creada a causa del hombre. Eso es cierto. Porque en el huerto Adán necesitaba una mujer. Y Dios lo hizo caer en sueño profundo. Le tomó una de sus costillas y formó a la mujer y se la trajo al varón. Y el varón declaró: ahora esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso la mujer está programada para amar a su hombre. Está programada para defender a su hombre. Está programada para servir a su hombre, para amarlo. Entonces hay una señal de autoridad sobre la mujer. De eso está hablando el apóstol Pablo. Es decir, que en tu forma de vestir, en tu atuendo, se tiene que notar que eres mujer. La mujer tiene que ser bien mujer, bien femenina. No estamos de acuerdo ni con el machismo ni con el feminismo. Rápido, ¿qué es el machismo? Ah, el hombre dice: ah, tú eres mi vieja y hace lo que yo quiera. No, 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 tranquilo. Tranquilo, Barrabás. Y el feminismo: libertad a las mujeres, mismos derechos que los hombres. Ante la ley sí, tiene seguro el hombre, también la mujer, pero no tienen la misma autoridad. Dios le delegó a cada uno una autoridad y una función. ¿Estamos claros? Y la mujer anda pidiendo ser igual que el hombre. Bástale a la mujer ser bien mujer y con eso tiene bastante. Entonces la mujer, pásenme una silla rápido. Una silla. Ah, aquí tengo una, pásenmelo por favor para acá. Mire, la mujer tiene que ser bien mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Debe de ser femenina. Ya ve que la mujer hasta para sentarse hay que acomodarle la silla y se sienta la mujer. Y se sienta así. No se va a sentar así. No, es mujer, tiene que ser femenina, ¿verdad? No. Pues sí, compa, como te venía diciendo. Y sus jeans y su cinturón con el billota de Pancho Villa. No, la mujer sea bien mujer, bien femenina. Y el hombre, los hombres al revés, los hombres bien hombrotes, bien masculinos. Nada de que, pues sí, pastor, como le venía diciendo. Dije, lo voy a liberar con una patada en el cerebro para que se eduque. Los hombres, nuestro porte debe ser de hombre. ¿Ah? ¿Qué dijeron? Amén, gloria a Dios. Y la mujer, bien femenina. ¿Verdad que sí? Y la mujer es vaso más frágil. Ahí subieron una foto, dice: el ejército de Estados Unidos cargando el tronco de un árbol, como entre seis. El ejército de Guatemala, como entre seis cargando otro. El ejército de México, como entre ocho cargando otro tronco de árbol. Dice doña Marina de Teopisca, con un mecapal cargando un gran trozo. Tremendo, ese trabajo no es para mujer. Pero a causa de un hombre que no la honra, pues lo tiene que hacer la mujer. Entonces la mujer en todo su porte se tiene que ver que es mujercita. Déjese consentir, gloria a Dios. Y los hombres en toda nuestra manera de comportarnos también se tiene que ver que somos varoniles. ¿De acuerdo? Verso 10. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Ahora, escuche esto. Para que yo le pudiera trazar este mensaje, me llevó años, años de estar rumiando, de estar investigando, de estar leyendo. Y sobre todo, Padre, ayúdame, porque sé que yo, por ser pastor, establezco doctrina, ¿sí? Esta vez establezco enseñanza y no podía darles algo cocido al vapor. Tiene que ser algo bien, bien cocinado. Ahora escuche. Todos los comentaristas, o por lo menos la mayoría,
concluyen que el asunto del velo de tela en la mujer, es cultural. Ya, hasta ahí lo dejan. Es cultural. Y es cierto porque, por ejemplo, en el Medio Oriente, ahí se tienen, nada más logré conseguir unas tres imágenes, chicos, si lo pueden poner. En el Medio Oriente, a ver, pasa la otra. Mire, por ejemplo, ese es un atuendo de musulmán, pero creo que ahí tengo por ahí otra, chicos. Esta, miren. ¿Sí lo notan? Habían muchos tipos de velos. Este es un velo musulmán. Parece ser que de los musulmanes hay varios tipos de musulmanes. Y los más radicales son donde las mujeres usan el velo hasta aquí. Es decir, nada más se le ven los ojos. En una ocasión yo preguntaba, ¿y cómo le hacen para casarse? O sea, el de la vista nace el amor. El novio, ¿cómo se va a dar cuenta si es bonita o es fea? No, dice, pues se tienen que casar con un pariente cercano que la vio de niña y más o menos tener la idea cómo es. Y si esta pobre mujer está enferma, no lo puede revisar un médico. Prefieren que se muera. Al menos que el médico sea su hermano o algún pariente muy cercano. De lo contrario están así. Y bueno, y por lo menos ahí está de colores la cuestión esta. A mí me tocó estar en Belén, que está ahora dominada por los palestinos. Hace algunos años anduvimos por allá y recuerdo que pasé cerca, nunca se me va a olvidar esa experiencia, pasé cerca de dos mujeres musulmanas totalmente vestidas de negro, que nada más se les ve los ojos, pero al pasar junto a ellas se siente la opresión, la tristeza de estas pobres mujeres. Entonces, la mayoría de los comentaristas dicen que el asunto del velo nada más es cultural. Pasemos la otra imagen, por favor. La otra, porque esta ya vimos que es... esta, es la cultura católica. En la cultura católica pues se ponen también su velo las mujeres, ¿sí? Ahora, yo le voy a decir una cosa. El velo en la mujer puede ser estético. Por ejemplo, cuando mi esposa de repente la van a ver con un velo, bueno, yo la veo muy bonita, le digo, qué bonita te ves con tu velo, por la forma de su cara, su color y todo. Se pone un velo cuando hay mucho frío. Y créanme, le voy a decir una cosa, cuando la mujer usa un velo de tela, se ve muy bien, o sea, estéticamente se ve muy bien, pero la gloria de Dios no está contenida en ese trapo, con todo respeto. Es necesario que nosotros entendamos qué es lo que Dios nos está diciendo en este caso. Miren, cuando Moisés, siervo de Dios, subió al monte Sinaí, allá estuvo 40 días y 40 noches, estuvo en la misma presencia de Dios. Cuando Moisés bajó, ¿sí se acuerdan de eso? Y habló con el pueblo, dice la Biblia que el rostro de Moisés emanaba la gloria de Dios tanto que resplandecía y el pueblo tuvo miedo. Y le dijeron, por favor, Moisés, ponte un velo. Entonces Moisés usaba un velo para poder hablar con el pueblo porque venía de la presencia de Dios. Y estaba viendo en la Biblia que cuando Moisés regresaba a hablar con Dios, se quitaba el velo, porque no podía haber un velo entre la presencia de Dios y la presencia de Moisés. Entonces Moisés lo que hacía era quitarse el velo, pero ante el pueblo se ponía un velo. Ahora, el apóstol Pablo, sacando esta alegoría, dice que hasta hoy en día a los judíos no cristianos y a los gentiles no cristianos, y esto le pasó a usted y a mí también antes de Cristo, teníamos como un velo. Y dice el apóstol Pablo que al venir a Cristo este velo se cae y podemos ver abiertamente, porque si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Dios quitó ese velo entre su presencia y la presencia de Moisés. Ahora, si la iglesia, hablando como en conjunto la iglesia, no se distingue ni hombre ni mujer en la iglesia, porque todos somos comprados con la sangre de Cristo, ese velo ha sido quitado y somos la gloria del Padre Celestial. Mire qué maravilloso. Necesitamos nosotros entender este principio. Toda gente que no conoce a Dios, a usted le pasó, a mí me pasó, que teníamos como un velo, estábamos como cegados, no sabíamos en qué tropezábamos.
Pero cuando venimos a Cristo, literal me pasó a mí, yo sentí que algo como escamas se me vinieron abajo. Yo pude ver y dije, wow, así estaba de perdido, así de ridículo me miraba en el pecado, así lastimaba yo al Señor, y ahora entiendo lo que antes no entendía. Recuerdo que cuando mi familia se convirtió, una hermana mía me dijo, te regalo esta Biblia. Creo que hace unos días la encontró, mi primer Biblia. Y esa Biblia, ella me lo regaló, pero yo no era cristiano. Yo dije, voy a leer la Biblia para contradecir a mis hermanos. Y dije, ¿por dónde empiezo? Y decía, ahí Génesis. Empecé, no había terminado el primer capítulo de Génesis y yo estaba bien dormido. Si usted viene a la iglesia y no entiende nada, usted dice, este pastor habló en ruso, usted todavía tiene el velo, no le ha brillado la luz de Cristo. Hermanos, el capítulo número uno de Génesis me hizo dormir profundamente. Ah, pero cuando yo me convertí al Señor y ese velo cayó de mis ojos, me leí toda la Biblia. Yo no podía estar más de 2 horas sin leer la Biblia. Y esa primera Biblia que leí tenía los 6 libros apócrifos. En 6 meses leí los 72 libros que tenía esa Biblia. Día y noche la palabra. Y lo entendía hasta la fecha porque ese velo se me había caído. ¿Sí me explico? Quitando el velo hay revelación. Tengamos mucho cuidado en esto. Volvamos al versículo donde íbamos, por favor, muchachos. Ponga mucha atención porque estamos entrando en materia. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Verso 13. Juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Recuerde que el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia, a los corintios, porque las que se rapaban eran prostitutas, entonces como que ahí había mucho libertinaje. ¿Se acuerdan que la iglesia de los corintios es donde cuando celebraban la cena, mientras algunos quedaban con hambre, otros hermanitos bien borrachotes? Fue en la iglesia de los corintios donde un muchacho tenía relaciones sexuales con su madrastra. Entonces sí hay cosas que el apóstol Pablo tuvo que amonestar directamente a los corintios. Por eso la mayoría concluye que el asunto es cultural. Pero, escuche bien esto, si queremos buscarle su lado espiritual, ahí les va. El apóstol Pablo estaba haciendo énfasis del orden, porque había un gran desorden. ¿Sabe por qué? Porque de nada sirve que muchas mujeres tengan puesto un velo si abajo de ese velo está la serpiente antigua. Si abajo de ese velo hay una mujer rebelde contra su marido, rebelde contra su pastor. ¿Tienen listas las modelos, mami? A ver, que vengan aquí las modelos, por favor. Traje, bueno, mi esposa preparó 4 modelos. En la iglesia de los corintios había muchísimo desorden. Por eso el apóstol Pablo tiene que poner orden en esto. Hay varios tipos de velos. Nada más no se vayan a tropezar, hermanita, suban. Suba. Que Dios nos ayude. Quiero explicarles varias cosas. Más acá, por favor. Miren, este es un velito pequeño. Está bonitillo, ¿verdad? Está bonito. Por eso, algunas que usan el velo, de repente dicen, y mi velo. Ahí jalan, aunque sea la servilleta de las tortillas, y se lo ponen. Porque tienen ese complejo, esa atadura, que si no tienen el velo, Dios no las va a escuchar. Quiero pedirle que ponga mucha atención en esto. Este otro tipo de velo es como las que usan las musulmanas, que nada más se le notan los ojos. ¿Qué hay ahí abajo? Sepa Dios. Y por eso le decía, de nada le sirve a una mujer usar un velo. Ahí que quede, hermanita. Usar un velo de tela, aparentando piedad, aparentando santidad, si abajo hay una mujer que no respeta a su marido, hay una mujer que no obedece a Dios ni se sujeta al pastor. ¿Habrá de esas por ahí? Hay de todo. Hace algún tiempo me decía un varón, venía a la iglesia algunas veces, me decía, fíjese que anoche ya le dije a mi esposa que use velo, que se ponga su mantilla. Y le digo, ¿y por qué? Es que tuve un sueño y la vi postrada en mi casa en una reunión familiar, pero tenía su velo. Y dije yo, ah, caray,
Si nos dejamos llevar por que tuve un sueño, que yo pienso, que siento, estamos tronados. Tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la Biblia, la bendita, poderosa e infalible palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, es de esas veces que Dios nos da cierta sabiduría. Yo le dije a este hombre, le quiero hacer una pregunta. ¿Quién manda en su casa, usted o su mujer? Me dice, bueno, lo que pasa que como mi mujer gana más, mete más dinero, pues ella es la que manda. Le digo, ¿y en el sueño usted vio a su esposa en el templo o en su casa? No, en mi casa. Entonces el mensaje es para usted, que usted tiene que ser la autoridad y su mujer tiene que sujetarse en el nombre del Señor. Quiero decirles algo más. La mujer sin Cristo, la mujer en las manos de Satanás, es un arma poderosa del diablo como herramienta de pecado. Pero la otra, la mujer con Cristo, es un arma poderosísima contra Satanás. Por eso el Señor dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente. No se lo dijo al hombre, se lo dijo a la mujer, porque de la mujer vino Cristo, de la mujer nació Cristo. Entonces dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Pero antes de eso dice, va a haber pleito, un pleito casado entre Satanás y la mujer. ¿Por qué cree que las mujeres son buenas guerreras, buenas intercesoras, buenas predicadoras? A veces el marido ni sus luces por acá, pero la mujer está aquí viniendo a traer la bendición para su familia. Porque la mujer es un arma poderosa en las manos del Dios Todopoderoso. Pero la mujer también es peligrosa. La mujer tiene que sujetarse al esposo. La mujer tiene lo que algunos le llaman el sexto sentido. Uno va bien lentote y la mujer dice, mira que esto y esto, y dice, ah, cada cosa que se te ocurre, ¿será? Y resulta cierto. Dice uno, sexto sentido le llaman algunos. No, Dios las equipó. Por eso la mujer tiene que estar sujeta al marido, porque la mujer que no se sujeta trae problemas también. La mujer a veces hay que frenarla. Se oye medio feíto, pero hay que, hey, mamita, tranquila, hasta para construir, ¿verdad? Hay mujeres que dicen, ah, no, construyeme una casa de 4 niveles con aire acondicionado y pantallas planas. Mi amor, pero si apenas estoy empezando el negocio de vender pepitas en el mercado, tranquila. Hay que frenarla, ¿verdad? No, la mujer se le, como es un arma poderosa, ¡fum!, se le dispara y usted dice, tranquila, mi amor, tranquila. No sé si me estoy explicando. Entonces, pareciera ser hasta aquí que el apóstol Pablo está diciendo que el velo en la mujer es señal de autoridad, pero vamos a ver en qué concluye. Lo que el enfoque es esto, que el apóstol Pablo estaba poniendo orden en la iglesia, porque la iglesia de los corintios era un relajo tremendo. Entonces, hay varios tipos de velos. Este otro es el más común, el usado en nuestra, aquí en nuestro medio, un velo como este, y este otro ya es un velo, ¿quién está allá abajo? Ay, este velo, no, se me aparece así a la 1 de la madrugada aquí al lado, lo reprendo, porque no se ve quién es, ¿verdad? Entonces, este velo, incluso hasta más delgadito, es de la moda, como de los años 40 o 50. Que las mujeres usaban así. Incluso le voy a decir algo más. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento que las mujeres no usaban velo. Por ejemplo, cuando el criado más antiguo de la casa de Abraham fue a traer esposa para Isaac, ¿cómo se llamaba la mujer? Rebeca, ¿verdad? Cuando Rebeca fue traída y ya casi llegando, dice, ah, ¿y quién es ese guapote que está allá? Y dice el criado, es mi señor Isaac, ese va a ser tu esposo. Y de volada se tapa. Entonces quiere decir que venía descubierta. La otra, que los que ponen el velo, así como una ley, que si no, no te vas con Cristo y que no sé qué. Escuche, tienen atada a la gente. Porque en cambio, cuando una mujer tiene su cabello como mujer, no solamente en el culto, tiene esa señal de que es una mujer sujeta en todas partes que vaya. Porque lo curioso es que muchas, al quitarse el velo, están casi rapadas y andan en todas partes sin la señal.
Ahora, ¿por qué dice a causa de los ángeles? Porque hay ángeles caídos, hay demonios que se van ahí, se dan cuenta, a ver aquella. Pero no es que, escuche esto, no es que el diablo le tenga miedo a un trapo. ¿Sí me explico? Aquí quiero decir algo más, ponga mucha atención. Satanás, permítame el velito, hermano. Satanás no le tiene miedo a un trapo. ¿Me están oyendo? Me están oyendo también las mujeres aquí, ¿verdad? ¿Sí escuchan? Ok, escuche. Este trapo no tiene poder. Les digo para que no se dejen conmover ni por carta, ni por audio, ni por YouTube, ni por Facebook. Pastor, ¿qué quiere decir? Que hay cierta doctrina, por ética no digo el nombre, pero usted sabe que hay cierta doctrina donde el velo es una cosa, pero que casi que si la mujer no usa velo no es salva. Y suben sus videos con testimonios y dice una mujer: es que el otro día fuimos con mi esposo, que es pastor, a echar fuera demonios, y el demonio no se fue hasta que me puse mi velo. Ah, entonces este trapo tiene poder. No, los demonios no se van ni tirándole aceite ni enseñándoles cruces, ni un trapo va a correr al demonio porque no le tiene miedo. El diablo le tiene miedo al nombre de aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, por favor, porque yo noto, y por eso fue necesario el mensaje, yo noto que algunas mujeres, en cuanto alguien sube algo así, de que es que sin el velo no tenía yo poder para echar fuera demonios, luego me dicen: apóstol, ¿puedo investigar del velo? Investigue, a ver a qué llega. Es que dijeron, no, vamos a lo que dice la Biblia. A ver, póngase su velito, hermano. Gloria a Dios. A ver, un velo más cardíaco, este. ¿Cuántos me están siguiendo? Escuche. Este velo no tiene poder, porque si nosotros, escuche, si nosotros creemos que este pedazo de tela tiene poder, eso se llama fetichismo. ¿Escucharon eso? Eso se llama, ¿cómo se llama? Fetichismo. Es como amuleto, ya no tiene a Buda, ya no tiene la herradura de caballo, el ajo y todo eso, pero tiene, es que sin el velo yo soy otra. No, Dios te dio una señal de autoridad sobre tu cabeza, se tiene que notar que eres mujer, por tal vez por tu cabellera. Ahora, ¿hasta dónde debe ser un velo? Mire, este velo es muy largo. Algunos piensan que el velo hasta acá, no, hay cabellos de mujeres que son hasta los hombros, eso es un velo. Hay unas muchachas que se levantan su cabello y lo tienen bonito. Bueno, ya es una señal, se ve rápido que es una dama. ¿Sí me explico? Ahora, bíblicamente, ya les puse ejemplos. Ahora voy a decir bíblicamente, ¿por qué no estoy de acuerdo que esas doctrinas estén diciendo es que sin el velo no tienes autoridad, sin el velo no echas fuera demonios, sin el velo el diablo no sé qué? No, escuche. Lo que dijo el apóstol Pablo fue esto: la mujer debe tener señal de autoridad, no señal de poder. Diga conmigo autoridad, diga conmigo poder. Ok, repito lo que el apóstol Pablo dijo: la mujer debe tener señal de autoridad, no dijo señal de poder, como para que digan es que sin este trapo yo no tengo poder. Están mal, porque autoridad y poder son dos cosas diferentes. A veces se confunden y hasta usan la misma palabra, pero es totalmente diferente. Porque la palabra autoridad en griego es exousia, mientras que poder es dynamis. Dynamis es poder, exousia es autoridad. Ahora, ¿qué es la autoridad? Una autoridad es algo que te delegan, mientras que el poder. Mientras que el poder es la capacidad de ejecutar algo. Otro ejemplo: aquí en la iglesia, como pastor, yo soy la autoridad. Ay, acá hay. Dios me delegó a mí una autoridad, pero yo no puedo ejecutar este simple instrumento. ¿Quién no puede ejecutar? Pulmar. Ese es maestrazo con esto. Yo ni siquiera sé cómo emboquillarlo.
Yo tengo la autoridad, pero en el momento de la alabanza, Él tiene el poder. Y yo aquí soy el pastor, es más, yo le digo si toca o no toca. Pero yo digo, está bien, toca. Y cuando toca, Él tiene el poder porque Él sabe ejecutar este instrumento. Y lo mismo con cualquiera de los instrumentos. ¿Sí me explico? Un abogado, usted no sabe de leyes, contrata a un abogado. Usted dice, es que yo soy la autoridad, sí, pero no tienes el poder. ¿Quién tiene el poder? El abogado, porque para eso estudió leyes. Si por ahí alguna persona, usted va a un lugar público y pum, se desmaya una señora y todos, póngale cebolla, póngale no sé qué, denle respiración. Y todo el mundo. Pero si usted dice, señores, ¿me dan chance? Yo soy médico. Todo el mundo se hace a un lado. ¿Sí me explico? Porque él tiene el poder para sacar adelante a esa persona que se desmayó. Y bíblicamente hablando, ¿qué es el poder? Hechos 1:8. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. De tal manera que toda la iglesia tiene poder. Mira, el mismo poder que tiene mi esposa lo tengo yo, porque ambos tenemos el Espíritu Santo. Ambos fuimos comprados con la sangre de Cristo. Ambos recibimos a Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, el velo no es señal de poder, como para que digan, es que sin el velo no tengo poder. ¿Quién te dijo eso? Tienes el poder por medio del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, el mismo poder que usted tiene, lo tengo yo en Cristo. Pero la autoridad no. Yo soy una autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Si usted y su esposa son cristianos, los dos tienen el mismo poder. Nada de... Yo tengo más poder porque ayuno. No, ayunan más porque son más incrédulos. De ahí Dios les dio a ustedes el mismo poder. Ah, pero una autoridad no. Mi esposa y yo tenemos el mismo poder en Cristo, pero yo soy su autoridad. No tenemos la misma autoridad. Creo que así lo identifican todos, ¿verdad? La pastora tiene cierta autoridad delegada por mí, pero aquí yo tengo la última palabra, porque a mí me fue dada la autoridad. Entonces, el hombre no tiene la misma autoridad que la mujer. Ni la mujer. Habilidades. Entonces no se confunda. La señal de que la mujer debe tener no es señal de poder, es señal de qué dijimos, de autoridad. ¿Sí me explico? ¿Me están entendiendo? Para que no ande cayendo en esos videitos. Y es que ahí dijeron que sin esto no tuve poder, sin esto no pude echar fuera demonios, sin esto no pude hablar en lenguas. No es cierto. Esto es un trapito. Y si usted dice que esto tiene poder, eso se llama fetichismo. Síganlo meditando, les doy toda esta semana para que lo medite. Un aplauso a las modelos, por favor. No se viste caer por ahí, hermana, gloria a Dios. Ya vieron, bien bonitas se ven las hermanas con su velo. Por eso, escuche esto. Aquí entra la madurez, escuche. Si alguna mujer usa velo de tela, usted que no usa, no la juzgue. Miren esa con su velo, no la juzgue, déjela. Y si usted usa velo, y mira mujeres que no usan velo de tela, tampoco la juzgue. Porque dice el apóstol Pablo, hay quienes para ellos todos los días son iguales. Otros distinguen los días. Entonces que nadie los juzgue por comer, beber, usar y algunas fiestas de luna nueva, todo ese asunto. No, cada quien tiene una libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Incluso yo le doy cobertura a una iglesia donde el pastor les predica y les enseña que usen velo. Y yo amo al pastor y él me ama a mí y amamos a la pastora. A veces viene acá y se pone su velito. No tenemos por qué ridiculizarla. No tenemos por qué reprobarla. La que usa, no critique a la que no usa. Y la que no usa, no critique a la que usa. Verso 14. La naturaleza misma, ahí el apóstol lo está concluyendo. La naturaleza misma no les enseña que el varón
al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ahí como gadareno, el pelote hasta acá. 15. Verso 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Qué dice después? Díganlo en voz alta a todos. ¿Cómo dice? Porque en lugar de velo, ¿qué? Esa es la conclusión del apóstol Pablo. Está bien clarito. Porque a la mujer, en lugar de velo de tela, le es dado el cabello. Entonces, si tú eres una mujercita, te es dado el cabello. Y luego cuando habla de autoridad, ¿qué autoridad? Bueno, en el caso de las mujeres, el esposo es su autoridad. Pero en el caso de las jovencitas, las señoritas, ¿quién es su autoridad? Pues su papá, que es cristiano. ¿Quién es su autoridad? Su mamá, el pastor. ¿Verdad que está bien claro? Entonces sean hermanas amadas, sean femeninas. Mire, en las culturas, yo he trabajado más de 20 años, ha sido mi ministerio. En las comunidades, trabajo con personas de habla tzotzil y tzeltal. Y las mujeres de las comunidades también, de repente, es un chal que usan. Chal le decimos al rebozo. ¿Estamos correctos? Aquí en Chiapas, chal es rebozo. Porque esto que muchos le llaman cinto, se oye feo, pero aquí en Chiapas le decimos cincho, ¿verdad? Debe estar echar cincho, decimos. Bueno, en Chiapas, el chal, rebozo, rebozo, chal. Entonces, en las comunidades, hay otra comunidad también que le damos cobertura. Ahí todas las hermanas usan su traje regional y usan chal. Y a la hora del culto se envuelven el chal aquí arriba y adelante, no hay ningún problema. Pero ellas no lo hacen con algo que tenga que ver con 1 Corintios 11, es su cultura. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que son cultura. Y concluye el apóstol Pablo el verso 16, se lo pueden poner por favor. ¿Lo puede leer conmigo en voz alta? ¿Cómo dice? Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, ni nosotros tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es decir, si alguno dice, no, ya escuché lo que dijo el pastor, mira que tu pastor, que el velo, que esto, que lo otro. ¿Sabes qué, hermano? A mí no me gusta ser contencioso, ¿sí? Si alguna mujer se anda poniendo a investigar cada vez que ve un testimonio de que el velo, sin el velo no tenía yo poder, investigue, pero sobre todo lo que dice la Biblia. Recuerde, velo, señal, es una señal de autoridad, no es señal de poder, porque el poder lo tenemos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde hay una diferencia es en la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las cinco preguntas que le dije al principio tienen su respuesta. Número uno, ¿es bíblico que la mujer use velo de tela en la cabeza para orar o profetizar? No es bíblico. Dos, ¿qué significa, de acuerdo a la Biblia, el término cubierta la cabeza? Respuesta: el cabello de la mujer largo, sí, tampoco va a ser hasta la cintura, por lo menos que se vea que es mujer. Tres, ¿la señal de autoridad es un velo de tela en la cabeza de la mujer? No, eso es fetichismo. Cuatro, el trasfondo histórico, ya hablábamos, los egipcios, los romanos, los babilónicos, los musulmanes, todos ellos tienen, las mujeres, el uso del velo. Es un asunto histórico y cultural. Cinco, ¿cuál es la posición del apóstol Pablo? La respuesta es esta: en lugar del velo le es dado el cabello. Y el pueblo de Dios dice, amén. Respete, si sobre todo nuestras ancianas. Yo recuerdo que mi abuelita, aún sin ser cristiana, siempre usaba su velo. Ahí va la viejita. Gracias, después se convirtió al Señor. Los últimos 10 años de su vida ya fue cristiana. Y para ir a la iglesia igual lo usaba, pero ya nada que ver. O sea, lo hacía por una costumbre que ella tenía, por algo cultural. Entonces, por favor, hermanas, de nada sirve también o que tenga un velo de tela o que tenga su cabellote largo, si no respeta usted al pastor, no respeta usted a Dios, no se sujeta a su esposo. De nada sirve todo eso. De nada sirve también
que, como he visto en algunas iglesias, que todas las mujeres usan velo, que solo se ponen la mantilla durante el culto. De ahí andan todos rapadas a donde quiera que van. Entonces dice uno, ¿cómo está el asunto? ¿Sí? Por eso recalco, el asunto es cultural, es de gustos. ¿Sí? No tiene nada que ver con que usted va a ser salva o no va a ser salva, si usa o no usa el velo. Y las mujeres de Dios dicen, amén. ¿Sí entendieron cómo está el asunto? Muy bien, póngase de pie en este momento, gloria al Señor. Le decía hace rato que cuando Moisés subía al monte a orar, a hablar con Dios, él se quitaba el velo, porque no tenía por qué haber un velo que se interpusiera entre el Padre y él. De igual manera, en el tabernáculo, en el templo de Salomón también, durante 1500 años hubo un velo. Algunos estudiosos dicen que ese velo era una cortina que pesaba casi una tonelada y medía unos 12 centímetros de espesor. O sea, ni como dijeran, fue casualidad, no. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Cuando Cristo decía en la cruz, entregando el espíritu, muriendo, decía, consumado es. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo para tener acceso hasta el lugar santísimo a través de un sumo sacerdote, el único, que se llama Jesucristo nuestro Señor. Cuando a un hombre en esta tierra se le dice sumo sacerdote o sumo pontífice, es una abominación contra Jesús. Nosotros, los cristianos, no reconocemos a ningún otro sumo sacerdote más que a nuestro Señor Jesucristo, que por causa de él el velo del templo se rasgó para que entráramos hasta el lugar santísimo. Tu esposa es tu hermana. Antes de ser tu esposa, es tu hermana. Tiene el mismo poder que tú, porque les fue dado el mismo Espíritu Santo. Y cuando nos fundimos con ella, nos hacemos una sola carne. Pero en cuestión de funciones de autoridad, hay cierto rol que lleva el hombre y hay cierto rol que lleva la mujer. En la cultura del reino, la mujer tiene un gran valor. En las culturas orientales, la mujer es como un objeto. En el machismo, la mujer es un objeto. Pero en la cultura del reino, la mujer es un vaso frágil. Por favor, vengan todas las mujeres. Quiero orar por ustedes. Escuchen, casadas. Los hombres por naturaleza somos simples. Así que no piense usted dejar su marido por otro. Y escuchen, solteras, que están soñando, ay, mi príncipe azul me va a llevar rosas, chocolates, un romántico empedernido. Amén. Pero cuando ya son marido y mujer, prepárate, porque eso también se va a escapar muchas veces. Y entonces, ¿me equivoqué? No, somos hombres. El hombre piensa diferente a la mujer. La mujer es romántica por naturaleza. A la mujer no hay que decirle que ame a su marido. El apóstol Pablo no le dice a la mujer, ama a tu marido, porque la mujer ya lo ama. Ah, lo que el marido diga ya es palabra de Dios. De veras. En cambio, a la mujer se le dice, respeta a tu marido, es decir, reconoce autoridad. ¿Sí me explico? Ya se dio cuenta que el apóstol Pablo en Efesios 5:21 en adelante no le dice a la mujer, ama a tu marido, dice, respétalo, es decir, tienes señal de autoridad, eres mujercita, deja que tu marido sea tu cabeza. Eres mujer viuda o mamá soltera, bueno, tienes a Dios que es tu cabeza a través del pastor. Ya se dio cuenta que a la mujer no se le pide que ame al marido, porque la mujer ama. Téngale miedo a una mujer enamorada.
Por despecho puede ser cualquier cosa. Dijera el poeta, hay que tener cuidado si la mujer se siente herida. Cuídese. No se cuiden ustedes, los hombres, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Y al hombre no se le pide que respete a la mujer, porque él es la autoridad. O sea, no se le está diciendo respeta la autoridad de tu mujer, no, porque él es la autoridad. Pero como le decía hace rato, si el hombre no está sujeto a Cristo, usted no tiene por qué sujetarse a él. A los hombres se nos da la enseñanza y el mandamiento: ama a tu esposa. Porque los hombres somos medio lentos, ¿verdad? Medio pencos para tenemos que amarla, pero es normal. Ven acá, mami. Con todo y que la mujer y el hombre son diferentes, con mi esposa ya llevamos 25 años juntos. 25 años que me disfruta, gloria a Dios. Aleluya. Y pensamos tan diferente, pero tenemos que buscar un punto donde somos una sola carne. Tengo que aconsejarla. Ella percibe cosas que a veces yo no percibo y también la escucho. Porque Dios nos hizo para complementarnos. La señal de autoridad no es un trapo. La señal de autoridad es un espíritu afable y apacible en la mujer, que es de gran estima. Porque así se ataviaban las mujeres en los tiempos antiguos, al grado que la madre Sara al padre Abraham le decía mi señor. Aquí ninguna le dice mi señor al marido, ¿verdad? Le dicen gordo, chaparro, flaco. No llegamos a ese extremo, y no es necesario decirle mi señor, pero sí es necesario que usted respete a su marido. Y los maridos, amemos a la mujer, porque es la creación más fabulosa del Señor. Mujeres, cierren sus ojos, por favor. Mientras que para nosotros los hombres vemos muy difícil un embarazo, la mujer a cierta edad anhela estar embarazada. Lo que para nosotros los hombres significa un dolor, una experiencia fuerte, para la mujer es lo más natural. Hoy, en el nombre de Jesús, levanten sus manos. Hoy, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a cada una de ustedes. La creación maravillosa de Dios. Quiero bendecirte en tu calidad de esposa, en tu calidad de hija, en tu calidad de sierva. En este momento, en el nombre de Jesús, levanten sus dos manos, por favor. En este momento, en el nombre de Jesús, las bendigo. Y muchas veces van a pensar que nadie las comprende.